Con una nutrida participación de mentores de educación básica, se llevó a cabo este domingo 22 de noviembre la última fecha de aplicación de la evaluación al desempeño docente del ciclo escolar 2015-2016. Al interior del Centro de Convenciones de la Ciudad Capital se desplegó una logística que agilizó el registro y canalización de sustentantes a los equipos de cómputo para el examen en línea que inició a las 10 horas a cargo de 24 aplicadores del Ceneval. Durante la aplicación del examen estuvo presente el secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munibio Sorno, quien precisó que en Tlaxcala, con el apoyo de autoridades del Gabinete Estatal, se cumple con las políticas educativas federales de la reforma educativa. Felicitarlos por la decisión de examinarse y desde luego felicitarles también porque tuvieron la valentía, la decisión y sobre todo porque están poniendo en juego su preparación, su experiencia y yo creo que van a tener éxito. Como lo dije antes, tienen mucho que ganar y nada que perder, porque finalmente la evaluación nos va a permitir ofrecer apoyos académicos para fortalecer los que resulten idóneos y los que no van a tener la posibilidad de mejorar su preparación que se refleje en una mejor calidad de los niños y jóvenes de nuestro estado. Además, el secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, y el comisionado estatal de Seguridad, Oreste de Jesús Estrada Miranda, mostraron su respaldo para el desarrollo del examen. La evaluación se aplicó para docentes programados, así como para maestros que se sumaron de manera voluntaria a este proceso, en dos fases, explicó la coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente, Rosa Isela Sánchez Rivera. Esta es la etapa 3 y etapa 4 en la que los maestros presentan su examen de competencias en las cuales se les va a valorar o a medir sus habilidades y cómo los conocimientos los integran a la práctica docente. Y la última etapa, que sería la cuarta, es la planificación argumentada, donde ellos a través de un plan de clase van a ir diciendo de qué se trata, cuál es su proceso, en donde ahí se va a identificar la idoneidad del docente para dar clases. Previo a la evaluación, el docente de matemáticas, Óscar Carro Carro, apuntó que tiene 18 años en servicio y que este proceso le ayudará a superarse en su quehacer educativo. Es una oportunidad para que entre nosotros como maestros nos sigamos superando, nos ayuda a ver nuevas expectativas con respecto a nuestro quehacer con la juventud. Y pues efectivamente agradezco también mucho las facilidades de, en este caso, de nuestro director que pues entendió la circunstancia. A través de él se gestionaron algunas circunstancias importantes con el departamento de secundarias técnicas por parte de la UCED, el maestro Pinillo muy atento, el maestro Lorenzo. Entonces, en realidad, pues aunque es un proceso difícil, duro, pero yo creo que no estuvimos solos. Durante la jornada de evaluación se contó con presencia de efectivos de seguridad pública. Los días 28 y 29 del presente mes se aplicará evaluación del desempeño docente a mentores de educación media superior, tanto de planteles estatales como federales. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.